Hola, hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Ángela? Bien. Qué bueno en saludarle. De momento no nos vamos a poder ver, pero sí escuchar, ¿de acuerdo? Sí. Ok, Ángela, un gusto en saludarle. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo este fin de semana? Bien. ¿Qué actividades realizó? Hizo tareas, pasó tiempo con su familia. Pasé tiempo con mi familia. Qué bueno, Ángela, me gusta saber eso. Hoy la clase de ciencias sociales. Entonces le invito a que tenga su libro de texto, su cuaderno, y nos vamos a posicionar en la temática 2. Me va a buscar la página 16 y me va a ir escribiendo la fecha de hoy, o ya estamos en marzo, ¿verdad? En su cuaderno me va a añadir el tema y luego vamos a iniciar la clase, ¿de acuerdo? Bien, Ángela. Vamos a iniciar entonces primero la temática con un video. Vamos a ver de qué trata el tema de la clase de hoy. ¿Cuál es el tema? Aprender a tomar decisiones. Bueno, vamos a ver este video y luego vamos a opinar qué es lo que, de qué trató, ¿de acuerdo?
¿Escuchan el audio del video? Más o menos, profe. ¿Y Ángela? Buenos días, Valerie. Buenos días. ¿Y Ángela sí lo escucha? No se escucha. Ok, vamos a ver qué pasa. No. ¿Se escucha suave?
¿Le gustó el video? Sí. ¿Lo analizaron? Sí. Ok. ¿Saben qué vamos a hacer ahorita? Entonces, mientras le asigno trabajo a sus compañeros, vamos a ir realizando la temática que está en nuestro libro de texto. Vamos a iniciar entonces en la página 10 con el aplico. Y luego vamos a comentar del video, ¿les parece? Dice en la página 16, ¿verdad? Ahí está, aprender a tomar decisiones. Van a responder esa pregunta con la ayuda de su familiar o quien esté cerca de ustedes. ¿Por qué es importante saber tomar decisiones? ¿Por qué creen ustedes que es muy importante saber tomar decisiones? Tienen 5 minutos para contestar esta pregunta. Ya voy a regresar.
Hola, hola. Ya, profe. ¿Ya terminaron? Muy bien, excelente. Ahora bien, cuéntenme, Valerie, ¿por qué es importante saber tomar decisiones? Porque si no tomamos decisiones, otras personas lo harán por nosotros. Ajá, muy bien. ¿Y Ángela? Porque siempre se tiene una consecuencia y esta puede ser negativa si no tomamos una buena decisión. ¿Verdad que sí? Muy bien. Si nosotros no tomamos buenas decisiones, al final esas decisiones pueden afectarnos. Siempre se debe de tener una consecuencia a cada decisión que nosotros tomamos. Debemos de aprender a tomar decisiones. Cuéntenme, traigamos a memoria de lo que vieron en el video. Me va a empezar a comentar Valerie y luego Ángela. ¿Qué apreciaron del video? ¿Recuerdan el video? ¿Qué pasó con el video? Ajá. ¿Qué recordamos del video? ¿Qué recuerdan del video? ¿Qué vieron? Que el padre del niño. Ajá. Y el abuelo. Ajá. Fueron a limpiar la luna. Ah, ¿y qué pasó con eso? Que había un montón de estrellas. Uh-huh. ¿Y la enseñanza del video cuál es? El poder tomar buenas decisiones, ¿verdad? Vamos al aprendo ahora de nuestro libro de texto. ¿Qué dice el aprendo? Dice, la vida de los seres humanos está llena de muchas decisiones. Nuestras vidas están llenas de muchas decisiones. Desde que una persona nace, aprende a tomarlas. Un niño o una niña, por ejemplo, elige entre muchas opciones el juguete con el que desea divertirse. También dice, puede retractarse de la decisión tomada y jugar con otro o hacer algo diferente. Un menú en el restaurante, una película en la cartelera, un programa favorito en la televisión, son casos donde se hace necesaria la toma de decisiones. Lo que ocurra no es producto de la suerte o de casualidad, detrás de una situación buena o mala. Siempre hay que tomar una decisión en algún momento de nuestra vida. Muy bien, el texto nos está enseñando entonces que nosotros en el transcurso de nuestra vida tenemos que tomar siempre decisiones. Por ejemplo, dice el texto que al iniciar una vida de un niño pequeño, este decide con qué juguete desea divertirse más tiempo y muchas otras actividades que las estamos realizando en el transcurso de nuestra vida. El párrafo 3 dice, algunas decisiones son muy sencillas, pero otras decisiones son más complejas. Para estas últimas debe de hacerse un análisis serio y minucioso. Tal es el caso de una carrera de los estudios, la solución de un problema familiar o bien una entrevista de trabajo. Muy bien, entonces vamos a iniciar copiando y subrayando los primeros párrafos de esta clase. ¿De acuerdo? Me van a colorear esos párrafos que acabamos de leer y ustedes van a escribir en su cuaderno lo que sea más importante. ¿De acuerdo? Para ello tenemos otros 5 minutos.
Vamos a seguir avanzando porque el tiempo se nos está terminando. Entonces, vamos a seguir con la siguiente actividad donde dice cómo tomar esas decisiones. ¿Cómo tomar esas decisiones? Entonces, para ello, vamos a hacer una lectura. Esta lectura la va a iniciar el párrafo 1, Valerie. Luego el siguiente párrafo, Ángela. Luego el siguiente párrafo, Valerie. Y nos vamos a quedar hasta donde yo les señale en este momento. Hasta aquí. Ustedes lean desde su libro de texto. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar esta lectura. Sí, sí. Tenemos que hacerlo en el libro. ¿Cuál? El que hay que pintar. Hay que pintar el que escribir. ¿En el libro? Sí. Valerie, va a iniciar usted la lectura. Las decisiones no siempre son acertadas. Cada una tiene riesgo, es decir, puede generarse consecuencias positivas o negativas. Al tomar una decisión se debe hacer un balance entre ambas. Esta situación permite decidir mejor y buscar soluciones a las dificultades que implique esta decisión. Por ejemplo, un miembro de una familia de dispositivo, ¿será que la familia podrá satisfacer sus necesidades económicas con mayor facilidad y mejorar su calidad de vida? Un aspecto negativo será que no convivirán diariamente. Al tomar una decisión, debe considerarse aspectos como tomarse el tiempo necesario para decidir, escuchar la opinión de otras personas, evitar hacer algo por complacer a los demás, estar dispuesto a asumir las consecuencias entre otras.
Excelente, muy bien, bien hecho. Entonces, las preguntas que termina diciendo ya en la página 17 dice, ¿por qué necesitamos realizar determinada acción? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Qué consecuencias negativas o positivas puede ocasionar estas decisiones? Muy bien, habla de la importancia entonces de cómo tomar esas decisiones. Siguiendo con la lectura, dice, de acuerdo con la importancia y la magnitud de los problemas que se pretende resolver, las decisiones pueden ser de diversos tipos. Vamos a ver, ¿cuál es la número uno? Individuales. Ajá, lea lo que dice. Son las decisiones que se toman para resolver una situación personal, aunque la decisión afecte principalmente a la persona, se debe considerar si tendrá algún aspecto en las personas a su alrededor. Ajá, muy bien. Entonces, estos aspectos o estas características deben de tomar en cuenta al momento de poder ustedes desarrollar una decisión. Decisiones individuales. La número dos, Valerie. Grupales. Son decisiones que se toman de mutuo acuerdo con otras personas, sí. Ya sea en el hogar, la escuela o la comunidad. Estas decisiones requieren que cada integrante del grupo exprese su opinión y esta sea aceptada y respetada para la mayoría. Ajá, muy bien. Y la número tres dice generales. Son decisiones que tienen como objetivo atender una situación o resolver un problema que afecta a un grupo grande de personas. Puede tratarse de una comunidad local, regional o nacional. En estos casos, la decisión recae sobre un grupo de ciudadanos y ciudadanas o sus representantes en el Estado. Por ejemplo, la elaboración de leyes en el Congreso, el traslado de una población por catástrofes o calamidades públicas, la elección de un presidente, entre otras cosas. Muy bien. Entonces me van a subrayar en su libro de texto estas aspectos que deben de considerar al momento de tomar una decisión. Y en su cuaderno únicamente me las van a enumerar. Número uno, individuales. Número dos, grupales. Y número tres, generales.
Terminaron, ¿verdad? Sí, voy por grupales. ¿Me escucha? Ok. Mientras tanto, como el tiempo se nos está terminando, vamos a ir avanzando en el aplico para que luego lo que quede pendiente lo logren resolver ustedes. Dice el aplico, observe la imagen y pinte de acuerdo según el tipo de decisión que se presenta y justifique su elección. ¿Qué tipo de decisión está ahí evaluándose en la imagen? Justifique, ¿va? Si es decisión individual, decisión grupal o general. Ya, yeah, profe. ¿Lograron terminar? Sí. ¿Y Ángela? Sí.
Ok, entonces leamos lo que acaban de contestar ustedes. Observe la imagen y pinte el cuadro según el tipo de decisión que representa y justifique su elección. ¿Qué tipo de decisión se aprecia en la imagen? ¿Individual, grupal o general? Grupal. Grupal, correcto. ¿Qué escribió Ángela? ¿Qué argumento? Es una decisión grupal porque se tomó de mutuo acuerdo con las personas de la comunidad. Excelente. ¿Y Valerie qué escribió? Es una decisión grupal porque todos están ayudando. Muy bien, qué bueno. Bien, excelente. Hemos terminado este tema. Vamos a ver en la siguiente hora clase. ¿De acuerdo? Van con el profe de física. Díganme el nombre del profesor de física. Ajá, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Les queda de tarea apuntarlo y acordarse. Ajá. Alonso. Ajá, muy bien, ya va a venir él. Esperen un momento ahí.